Hola amigas y amigos, hoy vamos a cocinar un bacalao con ciruelas, piñones y pasas. Para ello necesitaremos los siguientes ingredientes: bacalao, cebolla, salsa de tomate, una cucharadita de azúcar porque así pierde acidez el tomate, piñones, ciruelas, pasas, dos rebanadas de pan que freiremos, perejil, ajo, aceite y sal. Primeramente, rebozaremos el bacalao con harina para poderlo freír. Hemos troceado también la cebolla, trocitos así pequeñitos, en cuadraditos, para luego poder hacer la salsa. Hemos calentado el aceite abundante. Yo he puesto aceite de girasol porque para freír el pescado me gusta más. Pondremos los trozos de bacalao por la parte de la piel. Freímos el bacalao, le pondremos las rebanadas de pan para que vayan friendo. Ya tenemos el pan frito y lo reservaremos. Vamos a dar la vuelta. Ya tenemos frito el bacalao y lo vamos a reservar con un papel secante para que vaya absorbiendo el aceite. Pondremos un poco del aceite que hemos frito el bacalao en una cazuela para empezar a hacer la salsa. Cuando el aceite vuelva a estar caliente, echaremos la cebolla, que sofreiremos. Mientras, vamos a aprovechar para hacer la picada. Cortaremos los ajos, más bien pequeñitos. Le pondremos ahora un poquito de sal para que no salpique y lo machacaremos. Le añadiremos el pan frito y chafaremos también. Le añadiremos también el perejil. Continuamos picando y lo vamos a reservar para añadirlo al final en la salsa. Al tomate le vamos a poner el azúcar y lo movemos. Y seguidamente lo incorporaremos junto con la cebolla. Ahora le vamos a poner los piñones, las pasas y las ciruelas. Le daremos unas vueltas para que se integre el sabor y seguidamente le echaremos agua, que antes, cuando os he dado los ingredientes, me he olvidado de ponerlo. Le echaremos ahora el agua. De momento yo no le pongo sal, en espera de ver cómo está el bacalao, porque a veces es un poco salado y ya no le hará falta ponerle sal. Hay que probarlo siempre. Han pasado ya unos 5 minutos y ahora le vamos a echar la picada. Y lo tendremos también otros 5 minutos más o menos. Ahora le añadiremos un poquito más de agua y seguidamente ya le vamos a poner el bacalao. En total, yo le he añadido aproximadamente medio litro de agua. Si vosotros veis que necesita más, se la vais añadiendo poquito a poco. Ponemos el bacalao y ahora pues lo bajaremos el fuego un poquitín, lo taparemos y que cuezca. Yo he probado la salsa y le falta un poquitín de sal en este caso. Se ha bañado. Ha pasado ya unos 10 minutos, más o menos, y ya tenemos el bacalao listo para comer. Ahora lo vamos a emplatar. Hemos emplatado ya nuestro bacalao con ciruelas, piñones y pasas y ya lo tenemos listo para comer. Espero que os guste. Buen provecho.